Reseña de la película La Hora de tu Muerte. Una joven enfermera descargará accidentalmente la aplicación La Hora de tu Muerte, la cual predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos 2 días. Esta película es para mayores de 14 años por algunas escenas subidas de tono y por los sustos que muestran en algunos momentos. La premisa de esta cinta es simple: una aplicación que te dice cuántos años de vida te quedan desde el momento en que descargas la aplicación. Y aunque sea simple, está bien lograda, ya que no se queda en algo superficial, sino tiene un trasfondo del por qué existe, y lo mejor es que se le da una historia de lo que sucedió hace mucho tiempo. La emoción está presente desde el inicio, ya que de frente te ponen que la aplicación ya existe y no pierde el tiempo explicándote lentamente cómo funciona. Toda la trama es fluida, ya que siempre están pasando varias cosas que aportan de manera positiva a llegar al clímax de toda la película. En parte, esto es gracias a sus personajes que son carismáticos y simpatizas con ellos rápidamente. Nuestra protagonista principal sin duda lo hace bien y es uno de los personajes más inteligentes, ya que hace algo realmente que me sorprendió y no me lo esperaba para nada. Los demás personajes también están bien, pero más que todo sirven para demostrar que la aplicación es real y no puedes luchar contra tu tiempo de vida. Otro punto bueno es que no es una película claustrofóbica, es decir, que no se desarrolla en una casa, sino que explorarás muchos escenarios que nos dan un panorama de cómo es vivir en un mundo donde existe una aplicación que puede llegar a matarte. La película tiene escenas graciosas, de suspenso y sobre todo de terror, ya que había ciertos momentos donde sí se siente la tensión y ya quieres que ocurra el susto, pero no ocurría, y cuando no te lo esperas te lanzan el susto para que saltes de tu asiento. Para no decir spoilers, solo mencionaré que en la cinta existe un antagonista principal y no me refiero necesariamente a la aplicación. La película nos enseña que aunque tengas remordimientos por cosas del pasado, debemos enfocarnos en el presente para no cometer los mismos errores. Y ya como recomendación propia te diría que no te vayas tan rápido, que hay una escena post créditos.